Noticias. Opinión. Análisis. Cultura. Espectáculo. Credibilidad. Libertad. Imparcialidad. Independencia. Reportajes. Ultimátum. Noticias. Ultimátum. Noticias. Garantizado el abasto y la entrega de apoyos sociales, anuncia el gobernador Rutilio Escandón. Aumentan a 6 los casos de coronavirus en Chiapas. Inicia mañana la entrega de apoyos a los adultos mayores. Aquí le diremos las fechas. Comerciantes abusivos serán castigados por la misma población. En números rojos, hoteleros de Tapachula. Ultimátum Noticias. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Les saludo este jueves 26 de marzo del 2020. Gracias por su compañía, muchas gracias por su confianza. Estas son las noticias al instante. Bueno, pues hace unos momentos, como todas las noches, se lo hago saber de manera inmediata, el reporte del coronavirus. ¿Cómo vamos en el país? Bueno, hay 8 muertos, 585 casos positivos en México y 2,154 casos sospechosos. Y aquí en Chiapas, pues evidentemente, en unos momentos más le daré los datos. En la mañana, el gobernador del estado, Rutilio Escandón, llamó a la tranquilidad ante la contingencia del coronavirus y dijo que está garantizada la entrega de los apoyos a la población vulnerable. Dijo que estos apoyos no se van a detener, que el gobierno estará laborando las dependencias que tienen actividades esenciales, y reiteró que el sistema de salud en Chiapas está preparado para cualquier eventualidad por el COVID-19. Esto es lo que comentó. No separan los apoyos de la política social. Al contrario, a los adultos mayores se les adelantan 2 pagos para que tengan recursos para su alimentación. Igual a las personas que sufren alguna discapacidad y todos los demás programas de todos los apoyos. Bueno, y el reporte también, la Secretaría de Salud de Chiapas dio su reporte esta tarde, y bueno, aumentaron a 6 los casos de coronavirus aquí en la entidad. Esto lo confirmó el secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos. Son 2 casos más que se suman a los 2 que se dieron a conocer ayer, y otros 2 que cuando empezó la contingencia a finales de febrero, principios de marzo, y que ya están curados estas personas, y 4 todavía están en el proceso de la cuarentena. Bueno, estos 2 nuevos casos son importados y están en Tuxtla Gutiérrez. Esto es lo que comentó el secretario de Salud. Doy parte del primer caso, masculino de 42 años de edad, de nacionalidad mexicana, originario de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Y él viajó del 3 al 12 de marzo a Estambul, en Turquía. Y del 12 al 18 de marzo estuvo en Estados Unidos y vuela de Dubái a Barcelona y de Barcelona a México. Estando aquí el día 21 de marzo, cuando inicia sintomatología propia con tos y dolor torácico. Es importante que comente con ustedes que se le hicieron algunos estudios previos por el dolor torácico que tiene. Actualmente está asintomático y puedo decirles que tiene él como contacto directo intradomiciliario su esposa, sus 2 hijos, la auxiliar de doméstico y también 3 contactos extradomiciliarios, que es una prima y sus 2 sobrinos. Este es para el caso número 5. Para el caso número 6, se trata de femenino de 32 años de edad, nacionalidad mexicana, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, y en el caso va a Las Vegas, Nevada, regresando a México, del 2 al 18 de marzo estuvo en Las Vegas, regresando a México el día 18 e iniciando su sintomatología el día 22 de marzo. Está aislada y tiene como contacto su esposo, con quien no hay ahorita, en su aislamiento no tiene ninguna relación,
También es importante que les comente que está justo aislada en un hotel y ahí con sus contactos, que son 8, quienes han estado asistiéndola en términos de lo que pasa en un hotel comúnmente cuando nos hospedamos, las recamareras y todo, a quienes a todas se les ha estudiado y todas se les tiene ubicado, o más bien todo el personal del lugar, y se tienen ya todos en aislamiento. Esos son los dos casos que se agregan el día de hoy, dando 6 casos en total. Bueno, cabe recordar que de los 6 casos registrados, 5 se ubican en Tuxtla Gutiérrez y 1 en Palenque. Sobre el paciente en Palenque, el secretario dijo que se encuentra grave debido a que presentan enfermedades adicionales como obesidad e hipertensión, pero está siendo atendido en la clínica de Palenque, que se habilitó especialmente pues para atender el coronavirus. Bueno, y mañana inicia, justamente por el COVID, se adelantaron los apoyos de los abuelitos. Mañana inicia la entrega de estos apoyos a los adultos mayores, que van a recibir 2 bimestres, pues para enfrentar la emergencia del coronavirus e evitar que salgan a la calle, ¿no? En Tuxtla Gutiérrez los pagos se van a realizar en esta ocasión en el Tecnológico Regional. Ahí se les pagará en efectivo con el fin de que ya no tengan que moverse a otro lugar para cobrar pues ese recibo, que se iban a telégrafos. La Secretaría de Bienestar recomendó a los abuelitos ir con tapabocas en caso de tener tos y no olvidar llevar 2 copias de su credencial del INE. Las fechas de pago para apellido están pues pegadas en unas papeles grandes ahí en el edificio de la Secretaría de Bienestar, ahí es donde era Sede Sol, y que nosotros se los estamos pasando aquí en estas imágenes. Bueno, mañana les pagan a los abuelitos. Vamos a ver qué tal va a estar la jornada de la sana distancia, porque son además el grupo más vulnerable. Bueno, y desplegaron operativo ante rumores de saqueo. Ya ve que a partir de este tema del COVID, bueno, están haciendo su agosto muchos delincuentes, que además están organizando por redes sociales para ir a saquear determinadas tiendas comerciales. Por eso elementos de la Guardia Nacional, en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, realizan operativos en distintos puntos allá en el Soconusco para resguardar comercios y brindar seguridad a la población de la frontera sur de México. Estas operaciones se llevan a cabo en diversas células, en el centro histórico, las plazas comerciales, mercados y en las afueras del municipio. El propósito de estos recorridos es brindar seguridad a los empresarios, a las tiendas de autoservicios. Por ello se vigilan colonias, estacionamientos, para detectar reuniones de personas que intenten saquear tiendas, y bueno, también se está dando seguimiento a estas redes sociales. Bueno, y en San Cristóbal, fíjese, la población ya advirtió que ellos mismos van a castigar a los comerciantes abusivos que eleven los precios de los productos básicos. Este acuerdo pues es de habitantes de colonias, barrios y fraccionamientos de la zona norte de San Cristóbal de las Casas. Ellos acordaron sancionar a aquellos comerciantes que eleven injustificadamente el precio de sus productos al aprovecharse de la contingencia por el COVID-19. Joaquín García, presidente del Consejo General de Barrios y Colonias de la zona norte de San Cristóbal, dijo que no es posible que los propios vecinos o compañeros de las colonias se vuelvan verdugos haciendo su agosto en pleno mes de marzo, y sobre todo en esta difícil situación por la que se está pasando. En una reunión se acordó que comerciante que incremente el precio de los productos será detenido y llevado a la Asamblea General, y ahí serán los propios vecinos quienes digan qué sanción se les impondrá. Por lo pronto, lo más seguro es que a todos los que cometan este abuso lo vamos a encerrar a la cárcel, así que no cometan estos abusos, advirtieron ellos. Bueno, y donde la están pasando mal, pues es en Tapachula. Ya sabemos que casi en todo el estado, pero sobre todo Tapachula, que ha estado castigada desde hace más de un año. Están en números rojos los hoteleros. Fíjese, Marta Beatriz Villaseñor Molet, presidenta de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de la Frontera Sur de Chiapas, dijo que como consecuencia del cierre entre las fronteras de México y Guatemala, el paso de visitantes del vecino país disminuyó hasta un 100%, lo que ocasionó que las reservaciones que tenían para las vacaciones de Semana Santa pues fueran canceladas.
optaron, dijo, por no contratar personal eventual, lo que va a provocar que cientos de personas, no solo de Tapachula, sino de municipios aledaños, no puedan trabajar y no perciban un salario en estas fechas de cuaresma. De seguir la situación, dijo, pues se podrían tomar medidas más drásticas, ¿como qué? Como cerrar de manera temporal los hoteles y los moteles. Dificilísima la situación que se está viviendo y todavía lo que falta. Y bueno, no sé si usted sintió el sismo de esta tarde. Se registró a 70 kilómetros al suroeste del municipio de Mapastepec. Fue a las 5 de la tarde con 46 minutos. Fue de una magnitud de 5.3. Protección Civil activó el protocolo de seguridad en las 15 regiones de Chiapas. Afortunadamente no se registraron daños materiales. Bueno, y se reactiva, fíjese, la tensión entre indígenas de Aldama y Chenaló. Ya sabe que esto lleva más de 30 años en que se disputan tierras en los límites de ambos municipios. Bueno, pues habitantes de Aldama denunciaron que desde el pasado 24 de marzo se han intensificado los disparos con armas de alto calibre a las comunidades de Chivit, Celopototic, Yetón, Xuchén y Cocó. Señalaron como responsables a los indígenas de Santa Marta, municipio de Chenaló, con quienes tienen esta disputa de tierras. Los disparos continuaron hasta la madrugada del 25 de marzo. Los pobladores de Aldama han tenido que irse a las montañas para proteger su vida, donde están viviendo pues en malas condiciones. Pidieron mayor seguridad en la zona para que evitar que este problema escale. Bueno, ¿y qué ha pasado en las últimas horas en las calles de Chiapas? Aquí nuestro resumen policiaco. Dos presuntos jefes de la banda antagónica Barrio 18 fueron detenidos con varios gramos de marihuana, quienes al ser investigados se presume se encuentran relacionados por lo menos en 10 homicidios en Suchiate, entre ellos los dos últimos asesinados a machetazos en el ejido La Libertad, municipio de Suchiate. Los elementos del grupo Antipandillas de la Secretaría del Estado, Fiscalía General del Estado y Fronteriza realizaban operativos en el municipio de Suchiate con la finalidad de disminuir la presencia de integrantes de la banda Barrio 18 y MS-13. Esta banda de los TLS está compuesta por 10 integrantes quienes mantienen controlada la zona bananera y han realizado pistas en los parques de las comunidades fronterizas. Una patrulla de la Dirección de Seguridad Pública de Tuxtla Chico atropelló el sábado a una persona que falleció este 25 de marzo por la noche. Sobre los hechos se dio a conocer que el pasado sábado, alrededor de las 20-30 horas, se desplazaba una persona a bordo de una motocicleta. Fue arrollada por una patrulla a la altura de la empresa Sigma, que se ubica en el libramiento suroriente. El lesionado, de nombre Carlos N., fue auxiliado por paramédicos de servicios y de emergencia, que presentaba fractura en el cráneo, lesiones en la tibia y peroné de la pierna izquierda, e ingresó al Hospital del Seguro Social. Lamentablemente, el pasado miércoles por la tarde dejó de existir por ser una muerte por accidente. La trabajadora pidió la intervención de personal del Servicios Periciales. Dos presuntos migrantes extracontinentales fueron acusados de asaltar a una trabajadora de empresa telefónica que se dirigía a depositar la cantidad de 18 mil pesos de venta de chips de celulares. La empleada de esta empresa dio a conocer que llevaba varios meses trabajando para la compañía, por lo que el pasado 25 de marzo se dirigía al Banco Santander, que se ubica en la Segunda Avenida Sur, esquina con la Central Calle Poniente. Dijo que alrededor de las 10 de la mañana salió de la empresa que se ubica sobre la Cuarta Avenida Sur y se dirigía al banco, pero cuando caminaba sobre Central Poniente, vio que de frente venía un grupo de personas que le quitó el dinero. En Ocosingo, algunos propietarios de bares y cantinas han hecho caso omiso de las recomendaciones de la Secretaría de Salud para evitar la concentración de personas, para evitar la propagación del COVID-19. Al respecto, personal de la Fiscalía Zona Selva, en coordinación con instituciones de seguridad en Ocosingo, así como personal de protección civil, llevan a cabo operativos en bares y antros. Quienes trabajan en altas horas de la noche, les advierten que deben de acatar el llamado de la Secretaría de Salud. Este operativo es con la finalidad de verificar que los establecimientos que presten sus servicios de alimentos con ventas de bebidas alcohólicas estén cumpliendo con las recomendaciones emitidas. Con información de Mario Gerardo Ortiz y Gilberto Luna, Ultimátum Noticias. Bueno, y con esto de tema del coronavirus, pues nos hemos perdido de muchas cosas también importantes. ¿Qué calorón ha habido en todo el estado de Chiapas? Pues fíjese que el Servicio Meteorológico Nacional dio a conocer que un sistema de alta presión en niveles medios de la atmósfera
pues mantuvo el ascenso de las temperaturas y seguirá así. En el pronóstico de temperaturas máximas de 40 a 45 grados centígrados, fíjese, destaca el estado de Chiapas. Las regiones que se ven azotadas por el intenso calor son Soconusco, Itzmocosta, Frailesca de los Llanos, Vallezoque y Metropolitana. Estas regiones presentaron un nivel extremo de calor dentro de la valoración del PROCEDA IN, que es de protección civil. Mañana les vamos a dar cuenta de cuánto está también este calorón, que se van a disparar incendios, pero además nos va a dar golpes de calor. Entonces, bueno, estamos muy salados aquí en el sur. Bueno, ¿y qué cree? Pues se suspendió una manifestación que iba a ser la sección 7 ahí en la costa, porque iba a ser hoy en la tarde para exigir pues la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pero debido a la contingencia pues del COVID decidieron suspenderla. Ervin Herrera Estudillo, secretario de la Organización 5 en Tapachula, dijo que el gobierno federal no debe bajar la guardia para seguir buscando a los estudiantes por esta pandemia, pues que no baje la guardia, que se tiene pues en todo el mundo, pero vamos a ver, ¿no? El dirigente del magisterio de esa ciudad de Tapachula anunció que si existen condiciones para marchar, lo harán el próximo 26 de abril, serán a las calles, pues para exigir la aparición con vida de los 43 normalistas. Dudo mucho, ¿eh? Porque esto va incrementándose. Bueno, y esto ocurrió en Argentina, fíjese usted, policías y un equipo especial persiguen a unos jóvenes que se habían reunido en una plaza, se llama la Plaza San Martín, pero pues estaban violando la cuarentena. Vea usted, ya se hizo viral. ¿Qué fue? Allá bueno, pues así las cosas y así la situación allá en Argentina y en muchos países donde están prácticamente interviniendo la policía, pues para que la gente atienda las recomendaciones de salud. Esto ha sido todo por hoy, yo le agradezco su compañía, le agradezco nuevamente su confianza y le invito que en unos momentos más vea usted el programa Contextos, un programa de análisis y reflexión con los principales analistas que seguramente le darán a usted pues tips para ver cómo viene la situación en los siguientes días. Por lo pronto, pues usted sabe que este noticiero y toda nuestra programación puede verla a través de nuestras plataformas. Estamos en YouTube, estamos en Instagram, estamos en Twitter, por supuesto en Face y en nuestra página web. Búsquenos como Ultimatum MX. Por lo pronto, pues duerma hasta tranquilo, que mañana será un mejor día. Noticias, opinión, análisis, credibilidad, libertad, imparcialidad, independencia, reportajes, Ultimátum, noticias.